Libres de México en Atenco en este en esta fecha. Y bueno, pues vamos a, después de una jornada, pues a tener una entrevista para que nos puedan contextualizar de lo que pasó. Entonces, estamos aquí con el compañero. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Cruz Flores. No es tan nueva, esta amenaza es una amenaza vieja, latente, que hemos tenido desde hace al menos unos 20, 30 años, ¿no? Desde los años 80, pero que se manifiesta abiertamente a partir del decreto expropiatorio de 2001. Esta amenaza de construir un aeropuerto en estas tierras que eran parte del lago de Texcoco, la frenamos en 2002 gracias a la lucha de la organización popular, pero el gobierno siguió con la idea ahí, entre ceja y ceja, de querer hacer un aeropuerto en estas tierras. Esta amenaza ahora viene en una nueva estrategia. En 2001 fue mediante un decreto expropiatorio. Ahora viene en un despojo disfrazado de compraventa entre particulares. Ustedes hicieron una convocatoria por lo que iba a acontecer el día de hoy. ¿Nos puedes explicar de qué se trataba la asamblea y en qué contexto se estaba tratando de hacer? Sí, precisamente esta nueva estrategia de despojo consiste en que legalmente quieren eliminar cualquier vestigio, cualquier posibilidad de ejidal, ¿no? Desde el lado de la comunidad. Al ser un ejido, cualquier negociación, cualquier venta, renta, alienación de la tierra ejidal tiene que pasar por la asamblea ejidal. Entonces se convoca a esta asamblea ejidal, primeramente el 20 de octubre, el PRI se roba, impone un comisariado fiel a su partido, y ese día entonces comienzan los problemas dentro del ejido, porque ese comisariado, en vez de defender la tierra, lo que hace es allanar todo el camino para hacer este despojo, ¿no? Entonces, en ese contexto, se convoca a esta asamblea para imponer una figura jurídica que se llama dominio pleno sobre las tierras del ejido de Atenco. Esta asamblea tiene varias irregularidades porque, como te mencionaba, el 20 de octubre se elige a este comisariado. Entonces, por ley, este comisariado tiene 6 meses como plazo para convocar a una nueva asamblea en donde se tiene que hacer el cambio de poder, del viejo comisariado que entrega cuentas y de la asamblea que unge al nuevo comisariado. Esto no se hizo, se tenía que hacer el mes pasado y no se hizo. Entonces, ahora se convoca y al convocarse, en vez de hacer nada más ese punto, no. Convocan para que se instaure el dominio pleno, primera irregularidad. Segundo, para que se instale ese dominio pleno, por ley tiene que haberse aceptado un programa que no es programa, pero se disfraza de otra forma, que se llama FANAR, Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios Sin Regularizar. Es una nueva certificación que no tiene sentido, pero que sin esa certificación no se puede implantar pleno. Ahí la segunda irregularidad. La tercera es que piden el comisariado, convoca esa asamblea para que se las tierras de uso común, las tierras que no están repartidas, se repartan a los ejidatarios y todo el ejido esté completamente repartido. Y cuando se hace eso, ya se puede instaurar el dominio pleno. Para eso se necesita una asamblea exclusiva. Ahí va la cuarta irregularidad. Y después tiene que haber otra asamblea para que ya una vez que está todo el ejido repartido, a solicitud de varios ejidatarios, se instaure el dominio pleno, ¿no? Ahí va la quinta irregularidad y la última es que una vez que se hace este dominio pleno, solamente cada ejidatario por voluntad propia tiene que ir a pedir su baja del Registro Agrario Nacional y darse de alta el Registro Público de la Propiedad, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la tierra deja de ser de carácter ejidal y se convierte en un bien privado. Entonces, nosotros convocamos aquí a una jornada de lucha, precisamente porque sabemos que la instauración o la pretendida instauración de este dominio pleno es la privatización del ejido y su extinción como tal. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? Si nos pudieras estar narrando lo que pasó en las primeras horas de este día para las personas que nos están escuchando a través de esta cobertura de los Tejemedios. Sí, bueno, la asamblea ejidal como tal se convocó a las 10 de la mañana. Nosotros convocamos a esta jornada de lucha a las 8. Entonces, a eso de las 7:30, en un salón
privado como tal, ahí se iba a realizar. Y ahora que me acuerdo, esa fue otra irregularidad, porque la asamblea ejidal tiene que hacerse en un lugar público, común y reconocido, y siempre en el mismo lugar. Ese lugar era la Casa de Cultura que tenemos acá a nuestras espaldas, la cual en estos momentos se encuentra en obras, porque curiosamente al municipio le entró la prisa de construir allí una nueva casa de cultura, pero lo hizo a propósito porque sabía que en estos meses se tenía que hacer la asamblea. Cuando no se podía sesionar ahí, se tenía que sesionar en el auditorio. El auditorio, el municipio lo tiene ocupado ilegalmente. Entonces, la propuesta de los ejidatarios era que se realizara aquí, al aire público, en esta explanada. Pero ellos no quisieron, entonces mandaron la asamblea a un salón de fiestas privado, y ese salón pertenece al tío del presidente municipal, priista Ildefonso. Entonces, eso pues, también es algo que vicia la asamblea, ¿no? Entonces, en ese salón de fiesta estaban ya los priistas y estaban acondicionando todo, ¿no? Entonces, desde la mañana se sentía un ambiente muy tenso aquí en la comunidad. Los compañeros que vinieron a solidarizarse con nosotros, los juntamos, explicamos esta situación y les pedimos que no cayéramos en ningún tipo de provocación, porque eso es lo que buscaba el priismo, ¿no? Una provocación cualquiera para echarnos la fuerza pública, decir que viene gente de fuera a violentar al pueblo y entonces meter presos y que nuestra lucha se diluyera por ahí y ellos tuvieran toda la vía libre para imponer esto que te estoy comentando. Entonces, alrededor de las 11 de la mañana se cierran las puertas, porque es tradición que tiene que ser en privado, se cierran las puertas, pero no está el quórum requerido. Para que la asamblea sesione se tiene que juntar, en este caso especial, 75% de los ejidatarios. Ahí hay otro problema, porque el padrón viejo que teníamos el año pasado nos indica que eran alrededor de 1,100 ejidatarios los que tenían derecho a voto y los que tenían que presentarse, y de esos el 75% era poco más de 700. El nuevo comisariado hizo un nuevo padrón y dijo que no eran 1,000, que eran 700. Por lo tanto, la cifra de ejidatarios bajaba a 500, lo que hacía más fácil la manipulación. Entonces, se juntaron alrededor de 200 ejidatarios y que estaban allí. Por lo tanto, no se juntó de ninguna forma el quórum requerido. Por lo tanto, se tuvo que suspender la asamblea y lanzar una segunda convocatoria. Esta segunda convocatoria está para dentro de 15 días, el domingo 1 de junio, y nuevamente se tiene que juntar el 75% de ejidatarios para que pueda instalarse la asamblea. De lo contrario, se lanza la tercera y última convocatoria, y en esta convocatoria ya cambian las condiciones porque el quórum requerido es de 50% más uno. Y si se logra instalar, ya empieza a sesionar la asamblea. ¿Para ustedes qué significa el hecho de que se haya que no se haya podido hacer la reunión por falta de quórum? ¿Cuál es la lectura frente a esto, para ustedes como frente? Bueno, podríamos ser muy 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 optimistas y decir que fue por la campaña de información que se hizo, por el apoyo que se derramó sobre nosotros. Sin embargo, también debemos ser un poco autocríticos y ver que en las comunidades, no solo en Atenco, sino en todas las comunidades donde hay ejidos o comisariados de bienes comunales, como se sabe de las tres convocatorias, se hizo una costumbre y la gente dice, no, es la primera, no va a pasar nada, la tercera es la buena y la tercera es a la que hay que asistir, ¿no? Entonces, el priismo se aprovecha de esto, ¿no? O sea, el priismo sabe de los vicios, de las mañas, de las debilidades del pueblo, y sabía que hoy nada más iba a medirle el agua a los tamales, como se dice. Y entonces este que fue el primer round, pues fue de tanteo y medimos nuestras fuerzas. Hubo por ahí un pequeño momento bastante tenso en el que ellos ponen un sonido demasiado fuerte, nosotros estamos tratando de hablar y entonces ahí empieza una pequeña discusión. Eso es lo que están buscando ellos, ¿no? La provocación, que nosotros, la sangre que nos hierve, nos dejemos llevar por nuestros impulsos y cometamos un error. Entonces, creemos que esto fue un éxito porque se frenó, aunque haya sido por la falta de quórum. Pero no podemos bajar la guardia y tenemos que estar alertas porque la intentona ahí sigue, la segunda convocatoria y sobre todo la tercera, porque es la que más le facilita las cosas al priismo. Como mencionabas, ustedes hicieron un llamado a la sociedad civil, que siempre ha estado muy presente en la lucha de Atenco. ¿Nos puedes comentar como de qué grupos estuvieron aquí presentes en este cinturón de paz? Sí, bueno, la convocatoria se hizo en dos frentes, ¿no? Al interior de la comunidad, trabajando
con los ejidatarios explicando, pero no solo a los ejidatarios, porque esa es otra herramienta que utiliza el PRIismo. El PRIismo dice, no, la asamblea ejidal es para ejidatarios y solamente para ejidatarios, pero dicen, los ejidatarios, esa asamblea decide por todo el pueblo, y no, es al revés, o sea, la asamblea ejidal sí es importante, y es un órgano de decisión muy importante, pero el ejido afecta a toda la comunidad, por lo tanto, lo que ellos decidan también tiene que tener una voz la comunidad, por lo tanto, la información también se hizo a las personas que viven en el pueblo, pero que no son ejidatarios como tal, aunque sí estamos todos de una u otra forma ligados al campo. Y hacia el exterior, la convocatoria se hizo abierta, a quien quisiera, a quien pudiera le llegara nuestra voz, y que dijera, yo me quiero solidarizar, aquí se le abrieron las puertas, ¿no? A esta convocatoria respondieron estudiantes de universidades públicas, privadas, medios libres, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones populares y gente a título personal, obreros, amas de casa, compañeros que han estado con nosotros en la lucha desde 2001. Comentabas que bueno, este no es el nuevo intento de imponer este proyecto. Y quisiera que nos comentaras qué actores también están en esta nueva etapa, ¿no? Donde pues ustedes están recibiendo de nuevo hostigamiento para imponer un proyecto del cual ustedes tienen una posición muy clara desde hace varios años. Sí, esta intentona, como te digo, esta amenaza es latente, siempre ha estado. En 2008 Conagua lanza el proyecto Conagua, que lo lanza de manera extraoficial, jamás lo asumió como tal. Y a partir de ahí empezó a comprar tierras ilegalmente para construir supuestamente un parque ecológico de rescate, pero nunca se hizo así, nunca hubo nada oficial. Luego se habló de la ciudad futura, un proyecto de urbanización que es muy agresivo porque es muy bonito en teoría, en papel, porque habla de una ciudad lacustre, como era la Ciudad de México cuando era Tenochtitlan, ¿no? en 1325. Pero si no se logra hacer eso, si hay fallas, como hemos visto que hay muchas fallas cuando se hace obra pública en el país, entonces esta zona que se ha logrado mantener a través de los siglos sin la presencia del hombre, pues va a ser urbanizada, y va a ser urbanizada de la manera tan salvaje y tan irresponsable como se hizo en la Ciudad de México. Y entonces nosotros no lo podemos permitir. Aquí hay muchos actores involucrados, ¿no? O sea, está el grupo Atlacomulco con Peña Nieto a la cabeza. Están los grandes grupos empresariales, tanto nacionales como extranjeros. Está ICA, Grupo Carso, está la empresa española OHL, la favorita de Peña Nieto, ¿no? Y es que el PRIismo jamás quitó el dedo del renglón, y por eso alrededor de esta zona construyó obras de infraestructura. O sea, no es casual que hayan hecho el Circuito Exterior Mexiquense, el Arco Norte, el Circuito de la Sierra Norte de Puebla. Aquí al lado hay una carretera que va a Calpulalpan, esa carretera era libre y ahora parece de cuota. Están preparando todo el terreno, todo el camino para generar una gran obra de infraestructura aquí, que bien puede ser la ciudad futura, bien puede ser la... Bueno, ¿nos podrías decir algunas palabras que creas que sean importantes para los compañeros y compañeras que están sintonizando esta transmisión de los medios libres aquí desde Atenco? Pues en primer lugar, un agradecimiento, porque sabemos que no todos pueden venir por distintas causas aquí a solidarizarse físicamente, pero el hecho de interesarse, de estar desde sus hogares o desde donde pueden viéndonos a través de internet, significa que les interesa nuestro pueblo, los problemas de nuestro pueblo, y por lo tanto les interesa lo que nos suceda, les importa, y es una manera de solidarizarse, ¿no? Entonces es un agradecimiento a ellos, a ustedes, a todos los medios libres que vienen igual a cubrir lo que el gran poder no quiere que se sepa, porque el PRIismo sabe que la información es poder, ¿no? Que un pueblo ignorante es más fácil de ser dominado, y que un pueblo informado es un pueblo que se cuestiona el estado de las cosas y llega a ser un pueblo rebelde. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo, decirles que la defensa de Atenco, de su ejido, de su campo, no es un capricho, no es un anacronismo, no es que seamos retrógradas o como dicen los priistas aquí, ¿no? No es que estemos en contra de todo y a favor de nada, no. De lo que se trata es de preservar la memoria, tanto histórica como natural, ¿no?
Histórica porque aquí nuestros abuelos pelearon en 1910, varios se unieron a las tropas zapatistas, los que no se quedaron aquí y lucharon por el reparto agrario. Atenco, lo que es actualmente Atenco, estaba dividido en dos haciendas, la hacienda chica y la hacienda grande, que eran unidas, pertenecían a la familia Cervantes. Se logra que en 1917 se dé el primer reparto agrario, el cual costó mucho esfuerzo, porque a partir de ahí no a todos los jefes de familia le toca su pedazo de tierra y se sigue luchando por ello. Entonces la familia Cervantes, que estaba bien ligada con el ayuntamiento de Texcoco, pedía que mandaran desde allí a la cordada, o sea al ejército, a reprimir a los campesinos que de aquí pedían tierra. Es en estos años, en los 20, en los 30, en los que se da la lucha agraria aquí y cuesta sudor, cuesta sangre y cuesta lágrimas, ¿no? Entonces es defender esa memoria, defender el sacrificio que hicieron nuestros abuelos, porque no era solo para ellos, era para nosotros y para los que vienen después de nosotros, pero también es defender la historia natural, porque esto era un lago y ahora está seco, pero está seco no por causas naturales, sino porque el hombre, en particular el gobierno mexicano, lo ha permitido y lo ha incentivado. Llevamos 5 siglos de megaproyectos. El Tajo de Nochistongo fue uno de los primeros megaproyectos de la historia y consistió en comenzar a desecar este gran lago. La consecuencia la tenemos ahora en que esto que era un lago ahora son praderas y aquí quieren construir un aeropuerto. Eso es un atentado a la naturaleza descomunal y nosotros no lo vamos a permitir, porque nosotros sentimos una ligazón con la tierra muy fuerte. Entonces, no es que estemos en contra de todo y a favor de nada, no, sí tenemos nuestra propuesta, tenemos nuestra idea, porque ellos dicen, es que nosotros queremos el progreso y ustedes no quieren nada. No, ellos dicen progreso, pero no dicen progreso para quién, porque Atenco es un eslabón más de la cadena que está jodiendo a nuestro país, donde hay minería a cielo abierto, donde hay grandes presas, donde hay termoeléctricas que secan los ríos y regalan la electricidad a los grandes empresarios, donde, por ejemplo, en el Valle de Mexicali, a nuestros hermanos Cucapás, que han vivido milenios de la pesca, de una pesca que no es abusiva, sino que simplemente toman lo que necesitan y no abusan de la naturaleza, ahora a ellos les prohíben pescar. En Chiapas, en Yucatán, en Sonora, en Chihuahua, en todos los estados hay problemas, ¿no? Y es el mismo problema de siempre, de los poderosos tratando de despojar de lo último que les queda a los pobres, y en este caso a los más jodidos, que somos los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, nosotros como Atenco tenemos que dar nuestro pequeño pedazo de lucha y decir, pues aquí estos megaproyectos, este despojo no va a pasar. Y no es cuestión de ser soberbio, de ser muy pretencioso, pero sabemos que si nosotros logramos triunfar en este nuevo episodio de la lucha, en esta nueva batalla, esto indudablemente servirá de ejemplo y dará ánimos a nuestros compañeros de lucha, a nuestros hermanos que se solidarizaron con nosotros en 2001 y en 2006. Y también es una especie de obligación moral, porque ellos se solidarizaron cuando nosotros más lo necesitábamos. Entonces, ahora que se necesita dar con ejemplos reales, que sí se puede vencer al gobierno, al Estado, pues nosotros lo vamos a volver a hacer. Ya lo hicimos en 2001, en 2002, en 2010, pues lo vamos a, y lo tenemos que volver a hacer. Pues muchas gracias a Ernesto Cruz, que es del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Vamos a hacer un corte, recordemos que esta es una transmisión conjunta de los medios libres y regresamos. Un pequeñísimo corte, mientras vienen otros compañeros a compartir lo que pasó el día de hoy.